¿Qué? Sí. ¿Desde todo qué? Se fue todo. Pero... O sea, no se grabó nada. No. Pero si yo le di rec. No. Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y este es otro episodio de Hallyu On Demand. Ok, ¿y ese grito de qué fue? De guerra. ¿De guerra qué? ¿Apache o qué pex? Mexicano al grito mexicano de guerra. Bueno, acompáñenos. Esta es una recomendación de mi queridísimo Dan. La verdad, sí me gustó. La verdad, está increíble y la verdad, tienen que verla. Yo puro chido, la neta. Ya. Ay, no, no. Ajá. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de, no sé si se pronuncia así, pero yo le digo Abyss y según los coreanos también le dicen Abyss. ¿Y qué es el Abyss? Pues nada más y nada menos que una bola del dragón. Bola del dragón. Vamos con la fan, dos a la vez, a buscar con ahínco la bola del dragón. Este drama lleno de crimen, de asesinatos, todo lo que a mí me gusta, mi mero mole. Suspenso, te emocionas, lloras, te frustras, todo te pasa en esta serie. Y la verdad es que fue una gran recomendación, Dan. El Abyss es esta bola del dragón que revive, y voy a volver a decirlo porque ya habíamos grabado esto. Daniel no estaba grabando, lo voy a acusar con todos nuestros queridos. El Abyss es esa bola del dragón que revive lo que está muerto con la forma de su alma. ¿Ok? ¿Y qué es la forma de su alma? Puede revivir desde flores marchitas hasta cualquier persona. ¿Qué pasa con la historia de Abby? Pues está Chamin, que es un hombre... ¿Cómo lo describiremos? La verdad, feo. Es un hombre cero apegado a la estética coreana. Es un chico gordito, es un chico, pues, la verdad, ñoño, ¿no? Con todos esos clichés que ya saben. Es un chico, pero... un chico muy exitoso, entonces tiene muchísimo dinero. ¿Y qué pasa? Pues como no es tan guapo, su prometida se va unos días antes, lo abandona y le dice que no tiene estómago para poder soportar casarse con él. El chiste es que esta morra se va y lo deja, y entonces pues él, ¿qué creen que piensa? Se quiere suicidar. ¿Qué pasa con este chico Chamin? Que por azares de la naturaleza, el destino, cuando está a punto de suicidarse, llega un vientecito así como el de la Rosa de Guadalupe, pero malévolo. Así, se cae, lo matan y pues son fuerzas alienígenas las que lo matan. Y ahí es cuando empieza la historia. Llega una pareja de extraterrestres representado por Jung So-min y Seung-guk, y llega y le dan el Abyss, así como de toma la bola del dragón, aquí está, revive. Perdón. ¿Qué? No era a ti, o sea... Pero sin querer. Entonces perdónanos, ahí te va tu bola de dragón para que revivas. Sí, exacto. ¿Y qué pasa? Pues como esta cosa del Abyss revive a las personas con la forma de su alma, Chamin se vuelve acá un galanazo. ¿Qué pasa con Chamin? Chamin, después de tener la bola del dragón en sus manos, pues va y busca ayuda con su mejor amiga, la fiscal Se-young, que es una fiscal bastante conocida en Corea. ¿Y qué pasa? Que cuando la va a buscar, pues la encuentra muerta. Obviamente él no la encuentra, cuando llega a su casa ve a toda la policía ahí, el desastre. Y pues al llegar al funeral, ¿qué creen que hace este pobre hombre? ¿Qué se imaginan? Obviamente. No sé. Bueno, sí, porque ya la vi. Pues llega y él dice, bueno, si el Abyss funciona, voy a revivirla. Y entonces la revive, pero ella revive en un cuerpo totalmente diferente. Y además, cuando revive, obviamente no se da cuenta que tiene otro cuerpo, entonces va a su mismo funeral a decirles, oigan, ¿saben qué? No me morí, aquí estoy. Y es cuando juntos tienen que buscar, uno, quién mató a Se-young, y dos, cómo utilizar el Abyss, qué demonios es el Abyss, cómo pueden hacer que regresen todos los muertos.
¿Qué nos gustó? Todo. Todo, es que sí. Todo. Tiene asesinos seriales, tiene cosas de ciencia ficción, tiene las bolas del dragón. Humor. Pero no es un humor exagerado. Hemos hablado muchas veces en los videos que ellos tienen un humor muy exagerado. Pero honestamente, a mí no me gusta ese humor, ¿no? Ese es un gusto muy personal. Pero con el Avis tiene unos toques muy pequeños, o sea, tiene un muy buen timing de humor, entonces vale la pena. El guión está, bueno, ¿quién se le ha ocurrido esta historia? Yo creo que se inspiró en Dragon Ball, honestamente. Pero está increíble. Tremendo guión, tremendos actores, la verdad. ¿Qué no nos gustó? ¿Qué nos gustó? Todo está bien. Sí, la historia es muy lenta y la verdad sí te meten de trancazo miles de cosas. O sea, como que para entenderle tienes que poner muchísima atención. Así que si la van a ver, por favor, tienen que estar solos o con alguien que no les esté distrayendo. Porque la verdad es que ustedes tienen que ir hilando cosas. Se van descubriendo pistas de los asesinatos y ustedes son así como de, ay, entonces el que lo mató era papá de este. Bueno, es una enredadera increíble y yo creo que por eso sí está un poquito complicada. Vamos a evaluar esto, señores. Yo, ya saben, esto, voy a hacer, o sea, cero objetiva en esto. No, no es cierto. 4.5 tox. No. ¡Qué nervios! 4.5 pastelitos de arroz por esos detalles lentos. Pero la verdad es que merece toda la pena que ustedes se sienten a verla. Merece que la vean una y otra vez. Y bueno, chicos, esto es todo en este episodio de Harry on Demand. La verdad es que esperamos que ustedes también disfruten de Avis. Y por supuesto, si les gusta el video, denle like, compártanlo, escríbanos, ver si no me gustó Avis, qué demonios me hiciste ver. Lo que ustedes quieran, ¿ok? Nosotros estamos aquí pendientes y los esperamos en el próximo capítulo de Harry on Demand. ¡Woo!